por segundo, la planilla de la derecha, ¿no es cierto? 24. En este momento estamos distribuyendo 36, 37 metros cúbicos por segundo para riego. Entonces se darán cuenta que con los niveles en el que están los diques, es muy difícil sostener esto en el tiempo. Lo que estamos, cuando hablamos de cortas programadas, son cortas que nos permitan sostener un coeficiente de entrega que garantice la buena llegada de los caudales a cada una de las fincas. Si bajamos los coeficientes por debajo de una entrega de 35 o 36 metros cúbicos por segundo, hay quejas de los usuarios que están al final de los canales. Entonces tratamos de sostener ese nivel de entrega, pero no puede ser de manera continua, porque hasta que no equilibremos la llegada efectiva del agua al deshielo hacia los diques, no vamos a poder ser constantes en esta entrega. Y como decía Guadalupe, se está generando desde Punta Negra de manera intermitente. Mientras se pueda, de manera intermitente. Recuerden que después pasa por el canal que va hacia la olla, generan la olla también y de ahí descargan Ullum. Y hasta que no se puedan hacer las pruebas de funcionamiento de la turbina Ullum, no se va a poder generar con esa turbina. Y el más rezagado para poner en generación es Caracoles. También hay que tener en cuenta que si bajamos las cotas de Punta Negra, lo que produce es que tengamos que erogar el agua por el descargador de fondo. Y en ese caso también las pérdidas de caudal serían muy importantes por infiltración y por la conducción. Entonces la realidad es que más allá de que se genere o no, es la mejor forma de también cuidar el caudal que se eroga para riego y para todos los demás consumos. No, conversando, ¿no? La importancia de lo que es el balance hídrico, más allá de que uno tenga toda la oferta, ¿no? Que es el agua superficial, en nuestro caso para nuestros ríos fundamentalmente, parte de las precipitaciones nibias, a excepción de Valle Fértil, que es puramente pluvial, pero bueno, el vínculo que tiene y la necesidad de conocer su relación con todas las demandas del agua subterránea, el reuso de fluentes, la evapotranspiración de los cultivos, la evaporación desde la superficie, bueno, infiltraciones y las derivaciones del consumo humano. La realidad es que lo más importante de un pronóstico, más allá de las incertidumbres, es que en la provincia de San Juan es lo que nos permite hacer una planificación y lo que también permite a los diferentes usuarios, de alguna manera, una certeza de su planificación, tanto productiva y todo ese tipo de cosas. Para eso, lo que estamos apuntando, ¿no?, es a poder generar una planificación plurianual que, aprovechando que tenemos tres embalses, nos permita sostener ese uso, digamos, ese consumo para todos los usuarios. ¿Se va a poder generar? La realidad es que el pico, todo lo que es el mes de octubre, noviembre y hasta diciembre, estamos con los embalses en niveles muy bajos. Y el agua, el pico va a ser a fines de diciembre, enero. Entonces, la realidad es que en este momento es cuando más tenemos que cuidar cómo vamos a gestionar el recurso para poder abastecer todos los consumos y, bueno, ver la forma de generar. La realidad es que la generación ha quedado muy por debajo en Caracoles, que está debajo de la mínima, que no se puede, y lo único que está generando es Punta Negra, pero porque se mantiene una cota para poder erogar a Ullum y así asegurar la distribución de riego. Las juntas de riego ya conocen.